partidos, con un conjunto de candidatos a regidores, y el hombre dice que va para el ayuntamiento de Higüey. Aquí está con nosotros el doctor Rafael Barón Duluc. Doctor, gracias. Usted debió esta entrevista hace un tiempo, doctor. Estábamos solicitándolo, pero la gente no lo quiere soltar. ¿Qué es lo que pasa? No, yo vine de que me avisaron. Diga la verdad, que usted estaba lleno aquí. Sí, estábamos llenos, pero gracias a Dios lo tenemos por acá. Y hay que empezar con la pregunta, ¿verdad? Obligada. El fracaso de las elecciones del pasado mes de... la pasada semana. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿A qué se debe esto? Uno dice que fue sabotaje, otro que fue desde las más oscuras esferas del poder. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, yo no quiero hacer juicios de valor acusando a nadie, porque nos caracterizamos por ser muy responsables en esto, y más que venimos de... fuimos jueces y sabemos realmente lo que se llaman las pruebas. Claro. Que uno tiene que tener cuando hace emite un juicio. Sí. Pero nosotros sí estamos convencidos de que no fue desde la oposición, como se ha querido decir. Si hubo algún tipo de sabotaje, el único que tiene control sobre eso es el gobierno. El único que controla y tiene poder en todos los aspectos es el gobierno para eso. Claro. Y te puedo decir que mi percepción era que la oposición iba a ganar la mayoría de las alcaldías, como evidentemente va a ocurrir. Y mi percepción es que lo que se intentó hacer la noche anterior, porque tú sabes que hubo un escándalo con eso, que la noche anterior a las elecciones, y eso se fue en el país prácticamente, entraron técnicos supuestamente a revisar. Pero tú no me hablas a mí de revisar, donde si ya eso se había revisado. Es decir, eso se había revisado con los delegados y estaba bien. Casualmente entran de noche a revisar y parece ser que la cosa le salió mal. Porque entonces al otro día ellos revisan y al otro día aparece con que hay un problema a nivel nacional, que fue lo que evidentemente dio pie a que tuvieran que anularse las elecciones, no suspenderse, anularse las elecciones. Entonces, eso para mí me suena que fue desde el mismo gobierno. Han querido ahora disimular la cosa, pero eso viene por ahí, porque no es verdad que la oposición tenía control sobre eso, ni va a hacer eso. Y al final te puedo decir que si bien ha sido un retroceso como país en el orden institucional y posiblemente un daño económico grave, no solamente para los candidatos. Yo siempre pongo de ejemplo y me llama la atención cómo el senador de la provincia, de esta provincia, y su hija, la actual alcaldesa, esa noche celebraron eso. ¿Dónde usted dice que estuvieron celebrando eso? Pero si tú te fijas las declaraciones, tenían una alegría y una celebración y dándole gracias a la Virgen de la Altagracia, y que todo feliz. Y bueno, ahí están los videos, no lo digo yo, y todo el país de luto, pero nosotros entendemos por qué estaban celebrando. Pero lo interesante de esto es que yo creo, ya lo que yo estoy viendo es que después de ese gran daño que se le hizo al país, van a surgir cosas muy positivas, muy interesantes a partir de eso. ¿No afecta esto a la oposición? Porque se dice que el gobierno pues cuenta con recursos de más para gastar, ¿no? Y todo el mundo sabe que para el tema electoral pues se necesita una logística, se necesita poder económico a los fines de poder esa intención de voto que se expresa en las encuestas, en los sondeos, pues materializarle el día de las elecciones. ¿No teme usted que esto pudiera debilitar las candidaturas de los alcaldes de la oposición? De manera individual hay candidatos que sí se ven afectados particularmente, pero en sentido general, el candidato que está ganado y que la gente tiene la percepción de que va a ganar, siempre le llegan los recursos. Le llegan los recursos. Sí, los recursos siempre al que está ganando y al que siente que va a ganar, le llegan los recursos. Y así está ocurriendo en el país entero. Decía, nosotros nos llamaron gente de una vez, no te preocupes, hermano, ahora con más fe. Decía, de los mismos empresarios que aportan, me llamaron muchísimo. Claro. Y me decían, mira, casualmente por eso se pegó ese logo. Me decían, ahora con más fe, cuente conmigo. Hay un esposo suyo que anda circulando, ahora con más fe. Quiere decir que es para barrer lo suyo. Nosotros estábamos barriendo, íbamos a barrer, vamos a barrer y barreremos como quiera. Pero
Pero ahora con más fe, pienso que lo que ocurrió le da todavía un impulso más. Aparte de eso, las protestas que se están escenificando en todo el país le dan otro impulso más a la candidatura, porque la gente al final lo que dice, ya está bueno de lo que tenemos, queremos cambio. Es decir, al final la juventud lo que está diciendo, primero se están empoderando, y segundo, lo que están es pidiendo relevo, cambio. Las cosas no están bien como están y necesitamos algo diferente. Y al final, ¿a quién le favorece el cambio? Al candidato del Unido por el Cambio, porque no le favorece a los mismos que están. A la oposición, eso para nadie es un secreto, a la oposición le ha convenido todo esto. Eso, al que menos le ha aumentado 5% en una encuesta. Es decir, todo lo que está ocurriendo, al final de cuentas, va a repercutir positivamente. Por eso siempre el refrán, que no hay mal que por bien no venga. Por eso detrás de cada mal hay un bien oculto. Claro. Uno lo que tiene que identificarlo y verlo cuál es. Entonces, al final, esto va a ayudar al país, primero, a que todo el mundo nos empoderemos y que todo el mundo entendamos que la política es para todos. La política no es para un grupito. Que los jóvenes tienen que involucrarse en política. Porque al final de cuentas, todas las decisiones que se toman, las toman los políticos. Todas las decisiones que toman los políticos trascienden desde el más pobre hasta el más rico, desde el más joven hasta el más viejo, desde el más blanco hasta el más negro. Claro. Es decir, nadie se escapa de las buenas o malas decisiones que tomen los políticos. Y por lo tanto, todos tenemos que involucrarnos en política. No ser candidato, porque cuando yo hablo de política, no, imagínate que todo el mundo fuera candidato, ahí tendríamos un caos. No, yo no hablo de ser candidato, yo digo de tomar partido, de apoyar, de rechazar, de votar, de manifestarse, de dar una opinión, es decir, empoderarse políticamente. Y eso lo vengo diciendo desde que entré a la política. Desde que entré a la política digo, la gente buena tiene que involucrarse en política, los jóvenes tienen que involucrarse en política. Entonces, este momento, este escenario que se está dando ahora, le está dando un impulso a un grupo de personas, a un porcentaje significativo de hombres y mujeres, sobre todo el sector joven, que no se metían en política. Y eso al final favorece. ¿Tiene idea el doctor Rafael Barón Duluc y el doctor Virgilio Sedano de a lo que se están enfrentando? Vamos a poner esto en contexto. Estamos hablando que el señor senador y la señora alcaldesa, entre los dos, tienen más de 50 años con el control de la senaduría y el municipio, el cabildo del municipio de Higüey. Si ocurre un cambio, pues el doctor Rafael Barón Duluc y el doctor Sedano harán historia. ¿Tienen idea ustedes de lo que pudiera significar este cambio para el pueblo de Higüey, salir de esta dinastía que han representado los Aristi de una vez y por todas? No, claro que sí. Indiscutiblemente que la provincia de Altagracia se va a dividir en dos. ¿Se va a dividir la provincia? Históricamente hablando, se va a dividir en dos, va a ser un antes y un después. Eso por un tema histórico, precisamente por el tiempo que tienen de estar en el cargo y por un tema también de gestión. Porque la gestión que nosotros pretendemos hacer es una gestión totalmente diferente a la gestión que han hecho ellos tradicionalmente. Es decir, son dos tipos de ver la política y de ver los gobiernos y de ver la gestión de la cosa pública diferente. Es decir, son dos visiones totalmente diferentes que tenemos de ver la política y de accionar y de actuar. Incluso la forma como yo entiendo que debe ser un político de tu tiempo no tiene nada que ver con, claro, con la forma de ellos. Hay dos cosas muy interesantes, y es que muchas de las personas que se han expresado en los sondeos, en las encuestas, cuando se le pregunta de forma abierta, muchos de ellos quizá no simpaticen con usted, pero van a votar por usted porque no quieren votar por la otra boleta. A esas personas, ¿qué tiene usted que decirle? Si esas personas van a votar por nosotros y no simpatizan con nosotros, nosotros estamos seguros que cuando tengamos 2 meses esa gente van a ser los primeros seguidores de nosotros. Así que en este momento, que voten. Después nosotros nos encargamos de que simpaticen de verdad, porque mucha gente tiene razón en no simpatizar con uno, claro, porque está casado con político, y la gente me ve, muchos me ven y me miran y dicen, y este no será uno más. Me dan el voto de la duda, pero dirán, este no será uno más, este hará realmente lo que está diciendo. Claro. Entonces, uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien. Y hay mucha gente que sí, que evidentemente van a votar porque dicen, quiero el cambio, no me gusta este, pero quiero el cambio. Y
no me preocupa porque después esa gente van a ser nuestros. Nosotros realmente, la preocupación que tenemos es cuando tengamos 5 o 6 meses de gestión, que nos midan ahí. Si no hemos cambiado todo el mundo que nos simpatizaba, entonces ahí tenemos problemas. Ay, 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 ay. Bueno, señores, estamos conversando con el doctor Rafael Barón Dulú, que ha traído, esto está lleno de gente aquí. No sé si, ¿por qué siempre los políticos se acompañan de muchas personas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mensaje que se manda con esto? No, yo no entiendo que no sea un mensaje, sino que se supone que si tú eres político debes tener seguidores. Claro. Y si tú tienes seguidor, muchos seguidores te acompañan, natural. Claro. Pero usted como que ha cambiado un poquito, porque todas estas caras que yo veo aquí de gente joven. Aquí yo no veo un solo viejo, ¿verdad? Hay algunos que tienen edad un poquito más avanzada, como usted, ¿verdad? Pero la mayoría son jóvenes. ¿Qué tan importante es que la juventud esté en política? Usted hablaba ahorita de que la juventud se involucre, pero ¿por qué es importante esto? Mira, la juventud es la que trae la chispa de los cambios. Cuando tú tienes una edad ya avanzada, tienes mucha experiencia, pero ya tú, la naturaleza ya del que tiene una edad avanzada, precisamente por la experiencia, se vuelve más conservadora. Más conservadora, más temeroso de los cambios. Ya después que tú tienes una edad, tú dices, bueno, a mí se me ha dado así, yo soy como soy, yo soy así, esto es lo que yo conozco. Y la juventud de por sí es más revolucionaria, más quiere hacer las cosas diferentes. Y los cambios son positivos. No hay ninguna sociedad que haya avanzado estática. No. Es decir, los cambios, incluso las revoluciones, fíjate que hasta las guerras son importantes. La mayoría de las guerras traen cosas malas, muchas malas, sobre todo las muertes. Pero otras cosas, los grandes descubrimientos, los grandes avances científicos y tecnológicos, se dan en momentos de crisis. Claro. Entonces, las guerras, las revoluciones, y eso precisamente lo hace la juventud. Claro. Una persona de edad avanzada ya mejor está para controlar, equilibrar, que los cambios no sean tan bruscos. Claro. Pero los cambios, el motor, el dinamismo de una sociedad, lo impregna la juventud. Usted es un gran amigo y un seguidor, por supuesto, del doctor Leonel Fernández. El doctor, pues, criticó antes de las primarias de octubre el tema del voto automatizado y pareciera que el tiempo le ha dado la razón. ¿Cree usted entonces, Rafael Barón Dulú, que a Leonel, como él dijo en una ocasión, se le perpetró un fraude colosal? Estoy utilizando las palabras del expresidente. En las pasadas primarias de octubre, a raíz del fracaso que vimos ahora de estas elecciones del voto automatizado, porque el voto manual podía continuar, dijo el presidente de la Junta, porque el automatizado fue el que fracasó. Entonces, ¿esto es un reflejo de que de verdad se le hizo una coca, una trampita al presidente Fernández? Yo estoy convencido de que sí, que se le hizo fraude. Ahora bien, yo lo que no limito el fraude solo al tema electrónico de la votación. Okay. Ya en estos tiempos los fraudes electorales no se limitan a que te pongan un voto de más o un voto de menos. Ajá. Ya fraude, es decir, fraude, la connotación incluso negativa y delictual de un fraude electoral es que no, cuando no hay equilibrio. Del simple hecho de no haber un equilibrio en unas elecciones, ya las elecciones no son limpias. ¿A qué yo lo llamo equilibrio? El hecho de que haya un descontrol del gasto. Es decir, nosotros teníamos un candidato, el famoso Penco, ya le digo Penco porque ya no es despectivo, él mismo se autodenomina Penco, entonces con eso no le estoy faltando el respeto a un candidato. Claro. El famoso Penco gastó en solamente en el área de redes sociales, tiene que haber gastado más que lo que gastó cualquier otro candidato normal en unas elecciones. Es decir, en las redes sociales, el gasto que se incurrió, si se hace una evaluación de lo que gastó en redes sociales, desborda todo lo que la ley permite de un candidato para todo el proceso electoral. Caramba. Si tú te fijas, incluso el anuncio que tiene actualmente es un anuncio de 4 minutos. Actualmente tiene un documental de 4 minutos, increíble, pasado en todos los medios nacionales y pasándolo hora y cada hora. Si eso se evalúa, ya con eso desborda todo el gasto electoral. A eso tú le sitúas todo lo que ocurrió, que todavía a la 1 de la mañana estaban votando. ¿Dónde se ha visto eso en una primaria? Y casualmente en el sur, es decir, en zonas apartadas, que todavía a la 1 de la mañana estaban votando. Es decir, eso se sabe que fue un fraude colosal. Claro. No solamente por la parte electrónica, vuelvo y te digo, no es el algoritmo. Ellos se han limitado mucho al algoritmo. Si tú te fijas en todas las demás cosas, también hubo fraude. Es decir, el gasto excesivo, los ministros,
las violaciones a la ley electoral, los ministerios públicos en campaña, los ministerios, incluso ministerios que nunca se habían metido en campaña, como hasta el gobernador del Banco Central, lo que tiene que ver con la parte económica del país, es decir, mandando línea a los empleados obligatoria de votar, es decir, una manera coercitiva de que los empleados públicos tengan que votar, el beneficiado de cualquier gobierno, cancelando gente, es decir, lamentablemente, y mira, voy a hacer una recopilación de Twitter que estoy escribiendo hace años. El presidente Danilo Medina, se lo dije hace años, va a salir por la parte negativa de la historia de este país. Qué barbaridad. Hizo un gobierno que no te pudiera decir que ha sido el peor, sin embargo, hoy me atrevo a decírtelo, igual que como lo dije hace años, va a salir en la historia por la puerta pequeña. La historia lo va a juzgar y lo va a juzgar de una manera muy mala. Porque ha desbaratado la institucionalidad del país, ha destruido todo. Ha destruido el sistema penitenciario, destruyó la ley de administración pública, destruyó el ministerio público, destruyó la justicia. Es decir, los grandes avances que habíamos tenido como país, que no son solamente de infraestructura, que la gente a veces no sabe lo que construye un gobierno. Olvídate de lo que construye un gobierno. Hay gobiernos que no construyen nada y avanzan muchísimo. Claro. Y no es carretera, no es tener puente, nada más. Hay avances institucionales. Doctor, usted encabeza en este momento una coalición de partidos, y la gente dentro de las redes sociales, que ahora son el medio de comunicación masivo, antes era la televisión, primero la radio, ya son las redes, ¿no? Entonces la gente a través de las redes dice y comenta, ¿no? Y dentro de esos comentarios nosotros quisiéramos citar algo muy importante. La percepción en la República Dominicana, usted lo decía ahorita, de los políticos, es que son unos ladrones, es que roban, ¿verdad? Esa es la percepción general que tienen muchos dominicanos. Entonces, usted que encabeza una coalición de partidos, y estamos hablando de muchos partidos, y usted anda aquí con muchas personas, muchos critican y dicen, bueno, pero ¿dónde va a haber espacio para tanta gente? Porque él tiene gente del PRM, tiene gente de la Fuerza del Pueblo, tiene gente del BIS. Y así sucesivamente se hace la gente la pregunta, ¿y qué tú no tienes que decirle a esas personas? No, porque la gente tiene una idea equivocada de muchas cosas, y dentro de ella la política. No la mayoría del que está en una actividad política es porque quiera algo personal. Ok. No, no necesariamente. Aquí, tú dices que aquí andan personas conmigo y la mayoría son profesionales. Sí. La mayoría son profesionales y viven de sus profesiones. Y yo no tengo que darle a ellos, ellos me dan a mí en la campaña. ¿Cómo va a ser? O sea, claro, que ellos son los que le aportan a usted. Pero yo tengo cosas, mira, nosotros tenemos cosas que a cada rato yo digo, oye esto. Ah, esto lo hizo fulano. Oye, este anuncio. Ahí tenemos el último spot que se está haciendo ahí, que lo sacaron los muchachos de Voltaje, Jonathan Ávila y el grupo de los muchachos. No, Jonathan Ávila está fuerte, Jonathan. Está duro, con esos spots. La juventud, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo. El ingeniero ahí. Héctor, ¿verdad? Héctor Santana. Y ellos hacen unos spots. O sea, que usted no le ha dado un peso a ninguno de ellos. Ellos lo que han hecho es aportar. Hay cosas que tú pagas. Hay cosas que tú pagas específicas. Pero lo que te quiero decir, dentro de eso, hay muchísimas cosas que son voluntarias. Claro. Y gente que mandan a hacer volante, que mandan a hacer brochure, que mandan a hacer cosas, y que tú dices, te mandan a hacer gorra. Mira, te dice tanta gorra. Es decir, hay muchísima gente que viene a una campaña a aportar porque creen en el cambio y creen en la mejoría de su pueblo. Claro. Es decir, hay todo tipo de gente. Hay gente que va a una cosa, pero no la mayoría. La mayoría al final, hay gente que viene y te dice, oye, yo no quiero nada. Conmigo usted no necesita nada. Yo lo que quiero es que usted haga una buena gestión en este pueblo porque ya está bueno. Es decir, eso abunda, ese tipo de personas. Tres palabras, doctor. Usted es compañero de boleta en esta coalición con el doctor Virgilio Sedano. Descríbalo en tres palabras. Honesto, trabajador y una gente noble. ¿Qué ha significado él en la campaña para usted? Muy importante, porque el doctor Sedano ha sido un motor que le ha inspirado un dinamismo diferente a la campaña. Ha involucrado un sector importante, tanto empresarial como profesional, que no estaba tan activo en política. Fíjate que sacó hasta del anonimato político al doctor Baltazar de nuevo, que era una figura en una histórica, época histórica. Fue gobernador también. Claro, fue gobernador, candidato, de todo. Y fíjate cómo volvió e involucró personas como él, por ejemplo, el doctor Areche, el doctor Valeriano Zorrilla, es decir, un grupo de personas, el doctor Mariñi, pero también un grupo de médicos.
que no estaban en tema político, incluso jóvenes, que no estaban, su hijo ha involucrado un grupo de juventud también con un dinamismo interesantísimo. Claro. Y él es una persona muy trabajadora, claro, muy dispuesta, siempre todo lo que se ha necesitado él ha estado ahí sin vacilar. Claro. Hasta su casa ha sido como un centro de comando prácticamente de la campaña. Es decir, hasta su propia casa la ha puesto al servicio de la campaña y eso ha ayudado mucho. Claro. Doctor, una pregunta muy importante en este momento. La gente que le sigue a usted, la gente que lo apoya, ¿está comprometida al 100% con el cambio? Sin embargo, siente usted de manera sincera que estas son las personas que van a darle a usted la victoria, o usted va a necesitar a un grupo que quizá no ha conectado todavía. Bueno, nosotros nunca vamos a tener la totalidad del escenario político, es decir, no aspiramos a tener el 100% del electorado, pero con el 65-70% del pueblo goyano que está apoyando esta boleta, con eso tenemos. Es decir, yo creo que no. Ojalá que se integrara todo el mundo, pero eso es imposible. Claro. Hasta ahora los números que tenemos es que lo que tenemos es para ganar de manera arrolladora. Claro. Es decir, ojalá y se integraran tanto. Más yo el otro día decía una frase que la ha cogido la oposición para atacar, que yo decía, si Güell pensara, entonces lo que estoy diciendo es precisamente, óyeme, si nos sentamos a pensar realmente, fríamente, el electorado sería 90-10. 90. Es decir, no puede ser. Yo siempre digo, es que, mira, nosotros no deberíamos estar ni estar hablando de porcentaje. ¿Por qué? Porque es que si tenemos una gestión tan mala, tan mala, y hemos logrado la unidad de toda la provincia altagraciana, del pueblo, para llevar una boleta de consenso, y tenemos un plan de gobierno tan bueno, y tenemos candidatos, como en el caso nuestro, que donde quiera que hemos estado, hemos hecho la cosa bien. Muchos critican, doctor. Muchos critican cuando hacen un símil con la boleta de regidores de la actual alcaldesa y la suya. Dicen que la de la actual alcaldesa es mejor. ¿Qué tiene usted que decir? No, pero eso lo dicen ellos. Bueno, eso es lo que dicen. Vamos a ver la respuesta del candidato opositor, ¿verdad, Maurice? Sí. Vamos a ver qué dice el candidato opositor. Mire. Vamos a ver los regidores que usted tiene. ¿Qué tiene usted que decir respecto a ellos? Oh, pero los regidores de nosotros son gente... no podía haber sido mejor. No pudo haber sido. Mira, fíjate, por ejemplo, cómo tenemos una mujer como, por ejemplo, Yamel. Una muchacha joven que viene de la Fuerza del Pueblo, entregada, de familia, trabajadora, servicial. Yamel pasa. Sí. Fíjate cómo tenemos a Luis Vélez. Muy bueno. Candidato que ha trabajado aquí, fue prácticamente que organizó todas las juntas de vecinos de este pueblo. Un comunitario a carta cabal y un hombre honesto y servicial. Claro. Pero tenemos, por ejemplo, un candidato como el Choli, León de Torres, que ha estado enfrentando todas las causas. Ha sido una voz cantante de este pueblo. Ha trabajado, pero tenemos un candidato, una candidata, por ejemplo, Altagracia Robles. Sí. Una mujer que viene de bajos recursos, es decir, que para que también nosotros llevamos un boleta gente del pueblo, claro, sin abolengo, es decir, una mujer que viene trabajando ella misma con sus manos, trabajando un liderazgo político, claro, y trabajando un liderazgo en el campo y la ciudad como lo ha hecho ella, que son de las personas que yo digo, sé que va a llegar y quiero que lleguen mujeres así como esa. Pero tenemos también un Ley, Don Beltré, que es un muchacho que uno de los muchachos más, te digo ahora mismo, de los relevos juveniles más importantes que tiene la provincia, claro, con un discurso acabado, un muchacho evangélico, cristiano. Pero tenemos también, tú te fijas, por ejemplo, Rafaelito Núñez, ¿quién es? Un tipo que tiene su vida entera trabajando, claro, política y entregado, y que tiene un renglón. Pero también tenemos Virginia Carpio, una PRMista también a carta cabal, la dama de hierro, como le llaman a ella. Incluso, pero te sigo diciendo, tenemos, por ejemplo, ahí a Ismael Caraballo. Ismael Caraballo viene de una familia evangélica cristiana que tiene como 10 pastores nada más, hermano de él, claro, y en un sector que es esa gente son todos unidos, claro. Pero también te tengo a Vitico, claro, por ejemplo, que es un tolete de regidor también y que está trabajando el campo, que está trabajando la ciudad. ¿Cuáles más me quedan? Carlos Más, por ejemplo, etcétera, amigo de nosotros, una gente que ha hecho un trabajo. Papín.
Papi, sí, Vitico lo mencionó, es decir, todos son... Quiere decir que esa boleta supera en todos los sentidos a la boleta que encabeza la actual alcaldesa. Bueno, yo tengo que ver los detalles de los regidores de ellos porque no lo conozco, no, como que no recuerdo todo. No lo conozco. Sé de alguno, dos o tres, pero no te puedo decir con exactitud. Porque realmente la gente, en realidad el 99% de la gente no vota por el regidor. No vota por el regidor. El 99% de la gente vota por el alcalde y después de eso elige a un regidor. Claro. ¿Entiendes? La gente no vota por el candidato regidor de primer plano. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo. No, yo, hermano, no lo voy a poner. No quiero. No, no será. Quiero, debe jugarse. No quiero tocar ese ejemplo, no, pero mira. No quiero tocarlo. No. Pero te iba a poner un ejemplo de una persona que es buenísimo. Claro. Y sin embargo, no van a votar por él mucha gente. Claro. ¿Por qué? Porque no van a votar por él por la candidata. Claro. Fíjate que en el PLD, fíjate lo que está vendiendo el PLD. Vota por fulano, votando por candidatos a regidores. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo dicen, bueno, que tú eres bueno, pero yo sé que al final el que hace el trabajo es el alcalde. Claro. Y yo quisiera votar por ti, pero entonces al final la gente elige un regidor, pero después ya que tiene su alcalde elegido. Claro. Entonces por eso, no es verdad que tampoco un regidor, la gente vota por regidor. ¿Por qué la gente no vota por el regidor? De antemano, la gente, a menos que sea un hermano, un primo, la gente que tiene relaciones primarias con el regidor, vota por el regidor por encima del alcalde, porque es un tema personal. Claro. Pero no es verdad que la población vota. Déjame votar por ese regidor. La gente sabe que el regidor no es que va a hacer nada. Claro. El regidor tiene una parte importante, pero al final la buena gestión municipal la determina el alcalde. Claro. Entonces, por eso esas comparaciones yo a veces no le veo tanta importancia. Claro. Eso es, como tenemos candidatura tan mala, la gente quiere entonces poner a la regiduría adelante. Okay. Para ayudarse con los regidores, pero que al final la gente no vota por eso. Bueno, señores, siempre conversar con alguien de tanta experiencia en el servicio público, alguien que es un profesional acabado como el doctor Rafael Barón Duro. Cuidado con esa palabra, acabado, porque tiene doble... No. Acabado, obviamente, ahí, en el buen sentido, oposición, ya, digo, gobierno, bien. Relax, ya, es en el buen sentido. Entendimos. Entonces, nosotros, el tiempo en televisión es bastante limitado. Le vamos a permitir al doctor Rafael Barón Duluc, que ahora anda predicando el hombre, anda diciendo que con más fe, le vamos a permitir que se despida de la familia altagraciana, pero sobre todo la familia huillana, de esos municipios que aún no están convencidos de por qué van a ejercer su derecho al voto el próximo 15 de marzo, que escuchen a Rafael Barón Duluc. A ver, ¿qué tiene el que decirle? Bueno, lo de ahora con más fe no fuimos nosotros, eso fue algo que surgió espontáneo. Bien. Una frase que salió que fue sorprendente, como todo el mundo decía, repetía la misma cosa. Sí. Bueno, decirle a todo el pueblo altagraciano que tienen que salir a votar, es lo primero que yo le puedo decir. El voto no es un relajo, el voto no es cualquier cosa. El voto es donde el único momento que la ciudadanía tiene oportunidad para juzgar, para evaluar, para quitar y para poner sus autoridades. Y las autoridades en un pueblo no es cualquier cosa. La autoridad en un pueblo es el que decide que las cosas vayan bien o vayan mal en todos los aspectos. La seguridad, la transparencia, la delincuencia, el desollo, la basura, que tengamos una mejor economía. Es decir, todas las decisiones intrascendentes las toman los políticos. Y todas las decisiones en las cuales uno recibe de una manera u otra una influencia, o algo favorable o desfavorable, la toman los políticos. Por lo tanto, el voto no es cualquier cosa. La gente tiene que votar. Pienso que estos movimientos que se están dando son interesantes para que la gente entienda la importancia del voto. Y hay que votar con conciencia. Votar por lo que usted entienda que van a hacer las cosas bien hechas. Nosotros entendemos que Higüey tiene 40 años de atraso, que no se ha hecho una gestión favorable con este pueblo, y que este pueblo merece y quiere un cambio. Y por lo tanto, ese cambio lo representa la boleta Unidos por el Cambio que encabezamos nosotros. Bueno, amigos, ahí están. Estas fueron las palabras del doctor Rafael Barón Duluc, que dice va a ser el próximo alcalde del municipio de Higüey. Al final, este 15 de marzo, usted tendrá la última palabra. Gracias mil por su sintonía, gracias a todos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @EscalaSemanalTV, como lo ven ahí en la pantalla de su televisión. Y nos vamos a encontrar el próximo sábado, si Dios quiere.